La exposición al sol y los malos hábitos de cuidado de la piel hacen que con los años aparezcan manchas y arrugas excesivas. Este es el caso de doña Gladys Daza, que nos cuenta y reconoce que nunca se cuidó de los rayos solares. Como viví en tierra caliente, no tuve el cuidado de untarme, de aplicarme el protector solar. Y pues no sé si debido a eso sería o a la vejez que me aparecieron manchas. Con el ánimo de mejorar el aspecto en su rostro y su calidad de vida, doña Gladys aceptó ser parte de la prueba piloto de los nuevos equipos de última tecnología que va a adquirir el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud, para su clínica de estética especializada. Para poder corregir desde esas lesiones, como son verrugas, como son quistes, como son máculas, manchas, y queratosis actínicas provocadas por la irradiación del sol. Lo que hacemos es ofrecer una mejor calidad de vida a los colombianos y prevenir lesiones que pueden complicarse con el tiempo. Un poco nerviosa, pero con la certeza de cuidarse de un inminente cáncer de piel, doña Gladys inicia este importante procedimiento. Vamos a utilizar una pieza de mano que es un dye, el cual le va a ayudar para mejorar la parte de las manchitas, todas estas pecas que van apareciendo con los años, y mejorar también unos vasitos, unas venitas que también se van generando por el daño solar crónico. Sin importar la edad, cuidar la salud no es ajeno para doña Gladys. Por eso, en esta institución también ofrecen tecnología de punta para disminuir las arrugas.